Bien powerful. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? She said whenever you go to show, she's gonna drive this one. Burnout. Está cocinando callas. Lo acabamos de prender, guys. Ya quedó ya con el cam. Es el T-Max Plus, se llama el cam. Ese es igual que el que trae la Jeep. Porque traía ya este motor nuevo, sí, ya no sé nada. Es lo que le pusimos a este. Hay que ir a tunearlo para sacarle todos los ponis, pero por lo pronto ya quedó. Ese humo que están mirando es de los headers que se están calentando otra vez. Tanta agarrada y con aceite y esto y el otro. Ahí está. Ahí está bien bonito. ¿Ya? Wow, ¿verdad? Shake and bake. It's very different. It sounds way nicer now. It's fucking loud when it started up. Does it have cutouts or something? Like, why was it so loud and then it got quiet? Bien bonito ya. Estoy viéndomelo. Más que el, como es otro cam, se apaga. Pues ahí está, pero hay que checarle bien todos los aceites. Hay que darle un poquito. Este carro trae un problema, guys. Para ir en este. It has a water line. Mira. Esto no debe estar así, guys. Miren. Esto debe estar así. Ya no jala eso. Y uno de los de atrás está igual. El de este lado está igual. También bien apretado. Y el de aquel lado, no me acuerdo que sí. Uno de los dos está bien apretado. El caliper probablemente está atorado. Pero este y uno de los de atrás. Ahí quedó ya. Ya no vamos a esperar al tunedor, guys. Se lo vamos a hablar. ¿Se escucha? Bien, al 100. JR cam swaps and transmission rebuild. Hemi. JR Hemi power. JR the Hemi man. Y oye, espérense que viene la transmisión. La va a pintar en todo Conro, Texas. De aceite. No. ¿Está? ¿Se aventó, viejo? Estoy diciendo, les dije que me tuvieran paciencia. Mira, ¿algo falló? Díganme, papá, ta perro. Tano sabe. ¿Cuál es la lista? ¿Qué quiere la lista? ¿Cuál lista? Que 50 peladas. Ah, sí. Qué. Digo, mira, ¿cuántas carreras con el Hellboy? 20 carreras con el Hellboy. Un 2-3 shows. Unos 50 peladas aquí. Y todavía salió. Ahí está. ¿Qué más quieres? ¿La carnita? La cachingo de carnes, tortas. Cállate la boca. Y todavía salió. Ahí está, ya está. Cada 50 va a sacar un proyecto.
para allá para Austin, Texas. Y allá toda la raza, ¿verdad? ¿Verdad, Mike? Sí, a huevo. Saludos allá para Austin, Texas. Ya venimos a visitarlos aquí a Houston. Saludos ahí para mis amigos, todos por allá, mi familia. Dele. Shout out to Ivan en mi escuela, Baytown, San Jacinto. Hey, ¿y la novia? ¿La novia? No tengo novia. Estoy buscando, no, dile, estoy buscando una. Estoy buscando una. Eso, cabrón. Andale. Ya se va. Ahí viene el customer del Charger guy. Ahí quedó el mamalón. Oye, cómo se oye. Bien bonito. Este es el SRT Max Plus Cam. Es el mismito que trae la Jeep. Más que la Jeep no se oye mucho porque los turbos la callan. Pero es el mismo cam que trae. Miren. Oye, bien bonito. Le pusimos un catch cam también. Este es un catch cam viejito que tenía ahí de la Jeep. El chavo no quería gastar. Le digo, pero mira, ahí está de una vez, tranquilo. Ya, así se lo puso. Pero ya nada de aceite, se va a venir para acá. No se va a venir aquí. Abajo tiene una valvulita para abrirle y cerrarle. Ya está lleno. Filtro nuevecito. Todo nuevo. Una de las valve covers, estaba viendo ahorita que tiene una craqueadita chiquita. Y por ahí a lo mejor también va a querer lagrimear poquito aceite. Esta de este lado. Pero esas no, ahí no le movimos nada. Es una cosa muy, muy poquita. Sí, pero... Tanto, casi nunca ha ido uno que esté en cambio. Hay muchos. Muy bonito. Pues como sea, acá en la... Vamos a ver cómo se maneja. Está mojado, guys, así es de que nada de pisón ni nada de lo más normal. Fue lo que le encargué al tuner, que me lo dejara normal, porque este carro es un daily, lo maneja diario el chavo. Nada agresivo entonces. No, nada de que se maneje suavecito. Que no, ¿para qué quieres meter los cambios? Pum, pum. Cuando está full throttle sí le puso el torque management de la transmisión fuerte, pero cuando está manejando normal, nada. Para que aviente los cambios iguales. Y de güey, como se mueve el carrito, se mueve bonito, ¿da? El caso ahí bien charrón. No se vaya a ladear, güey, es lo que tengo miedo. Mira los camioncitos, Daniel, mira. ¿Eh? ¿Se siente? ¿No se siente? ¿Eh? Nada. Mira, ahí entra el otro. ¿Eh? Oh, si lo dejó bien al 100, ya. Mira. Yo, güey. Primero, que se maneje bonito, güey. Y al momento de pisarle también que responda, pero como es un daily, para que ande. Mira la temperatura. Eso también fue lo que le dije. Le pusieron los abanicos, porque los abanicos lo puedes controlar, guys, a que entren a 200, 230, 2. Como le cambiamos el termostato a 180, estos abanicos van a entrar a 180. Al momento que abra el termostato, van a prender los abanicos. So, eso también quedó con ganas, ya no se calienta. Antes estaba en 215 y subía hasta poquito más de 215. Ahora 180 o menos, miren. Sí, pero. No, de volar se siente la transmisión bien smooth. Bien suavecita, ¿verdad? Ajá. Se siente el cambio. Ahí está. Ya cambió. Mira, ahí está otra vez. ¿Eh? ¿Está? ¿Eh? ¿Qué hubo? Bueno, bien suavecita que está. Ayer me subí con él cuando le estuve dando los pases a pisón a fondo y se jala bien bonito. Yes sir, ya está. Quisiera aplanarle un poquito para que le vieran, a lo mejor no a fondo, pero un poquito. No quiero entregarlo chocado. Acaba de llegar el dueño del Charger. Ándele, señor. ¿Cómo anda, qué? ¿Eh? ¿Desde dónde? Vengo de downtown. No, traigo la llave para que lo escuche. ¿No lo has escuchado, verdad? ¿O sí? No.
soporte porque no estaba el soporte bien puesto. Da los abanicos a que prendan a 180. So, el thermostat es 180. So, a 180 va a abrir el termostato y al mismo tiempo va a empezar a entrar el abanico. ¿Te acuerdas antes cómo estaba la temperatura? Una mitad o poquito más. Fíjate ahorita. Y apenas llegamos, le da una vuelta otra más. Acabarlo de tunear, ahí quedó. No sé si quieres manejarlo. Sí. ¿Eh? ¿Te lo manejo? No, es que no le va a pisar. No, es que no le va a pisar porque. ¿Placazo o qué? ¿Placazo? Está lloviendo, está todo húmedo.